sociedad los familiares de Franco Araoz recibieron la peor noticia, tras una búsqueda desesperada que duró un día. El adolescente de 13 años que era buscado en Río Segundo apareció sin vida. Aparentemente sufrió un fuerte golpe en la zona del cráneo. Había salido de su casa cerca de las 14 del domingo para buscar a un amigo e ir a una pileta. Andaba en su bicicleta, llevaba puesta una remera negra, un short de baño gris y ojotas. Además tenía su celular, la última conexión en sus redes sociales fue cerca de las 16 hectosegundos. Miramas, más, una mujer fue apuñalada por su expareja en San Francisco. Franco vivía con sus padres y sus dos hermanos en calle Mendoza al 600, entre las Eras y Ruta 9, en Río Segundo. Nunca se va tantas horas sin avisar y cuando se hace de noche siempre llama por teléfono, le contó uno de sus tíos a El 12.tv. La noticia provocó indignación en los familiares y amigos. Anoche, un grupo apedreó la comisaría local. Según trascendió, el menor que habría cometido el crimen le contó a un familiar lo que había pasado. Al parecer, tuvo una pelea con Franco y le pegó un mazazo en la cabeza. Habría sido el mismo el que dio la pista para hallar el cuerpo.